Todavía no hay nadie. Bueno, lo que no llegan, voy a seguir viendo mi película. Se lo comparto. Un bello atardecer en Nueva York. Estuvo lloviendo en la mañana. Se quitó después de mediodía. Paró la lluvia. Salió el sol. Y todavía se ve un poco de sol a estas horas. Son las 5:30. Ya los carros, en la parte de abajo en la calle. Se puede ver cómo usan sus luces porque ya está oscureciendo. Entonces quise saludarlos y mandarles esta postal, esta bella toma, esa bella vista desde aquí, desde donde me encuentro resguardado. Aquí estoy. Y estoy en mi cuarto viendo una película. Déjeme ver, aquí estoy. Les quise compartir un poquito de la toma que tengo desde mi ventana. Gracias a Dios me siento bien. Estuve un poco ocupado en la mañana porque me estuvieron llamando para saber cómo estoy. La ciudad está haciendo esos monitoreos. Así que les dejo ahí. Chequen. Si les gusta, si quieren comentar algo, si quieren preguntar algo, pues ahí estamos ahorita porque tengo un chance. Normalmente no hago muchos videos en vivo, pero quise compartirles dónde estoy. Ok. Llevo 4 días aquí. Y posiblemente me den la salida para el primero de marzo. O sea que sería pasado mañana. Eso es lo que me acaban de decir. Entonces, ahí estamos. No sé qué es allá. A ver, vamos a ver. Oh, mira. Hay más edificios. Cómo se ve la ciudad de Nueva York. Para mis amigos que se encuentran afuera de Nueva York, en México, en Santo Domingo, en Perú, en Ecuador, en diferentes lados, pues les muestro, esto es Nueva York. Les voy a bajar un poquito en la calle para que ustedes vean cómo la gente está. Casi no se ve gente ahora. Miren. Uno que otro se ve por ahí. No está tan concurrido. Mira. Este teléfono tiene un alcance bueno, sí, se diría. Mira, ahí está.
Allá de ese lado está el puente, no sé qué puente es. Déjame ver si se lo foco. Allá está, mira. Allá en el fondo está. Hola, ¿cómo está usted, doña Juanita? Miren, yo aquí estoy atrancado. No se asuste. Estoy aquí encerrado porque me dio el COVID. Pero estamos bien. Miren, aquí me quedo. Estoy solito, aburrido, pero ya, gracias a Dios, estamos bien. Ya el peligro ya pasó. Dejé de trabajar y pues aquí les estoy enseñando donde me estoy quedando. Estoy en Manhattan, en un hotel donde antes, cuando estaba en Herbalife, veníamos a entrenar. Ahora me tocó quedarme aquí, mire. Estoy en el piso 19 y estoy aquí. Digo, voy a grabar para que la gente vea dónde estoy, porque hay muchas personas que no saben dónde estoy. Me desaparecí. Miren, esa es la calle abajo. Casi no se ve gente. Y como estuve viviendo en la mañana, pues había menos gente. Ahorita ya hay un poco. Hay un poco más. Así es. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están por allá? Bien. Espero que sí. Cuídense mucho. Yo, la verdad, me contagié, no sé dónde. Y después nos contagiamos todos en la casa. A ver, ya creo que salgo pasado mañana. Que ya dicen que como mucho. No, no es cierto. No, porque dice que ya pasando 10 días, si no se desarrolla algún problema grave en nosotros, pues ya el virus ya no se puede. Ya nuestro mismo cuerpo lo combate. Y sí, ya el jueves hizo 8 días, ya hoy sábado está haciendo exactamente 10 días. Sí, ya estamos mejor. Gracias. A Doña Cruz está ahí arriba en el piso 21, en este mismo edificio. José está en otro, nos repartieron. Jessica también está en este mismo edificio y nos repartieron a todos, ¿no? Dicen juntos, pero no revueltos. Ajá. Y pues aquí es donde me dieron para dormir, una cama. Ahí me doy vueltas como lombriz. Y pues estoy subiendo todo lo que paso todos los días, lo estoy subiendo a YouTube. Tengo un canal, ahí está como tipo novela, le voy poniendo capítulos. Y ya gracias a Dios, pues sí, mucha gente está orando por nosotros. Gracias a Dios, pues no fue tan grave. El día viernes, hace 8 días, sí, sentí que me moría porque me tumbó la fiebre. Tenía escalofríos, me faltaba la respiración, me dolía la cabeza. Y no fui a trabajar, no pude ni levantarme. Estaba yo como, ¿se acuerda cómo le digo? Como caballo recién nacido. Se me caían las patas. Pero gracias a Dios ya. El sábado me sentí bien porque estuve tomando el té de Herbalife y otros tés y medicamentos. Y me fui a trabajar. Pero el domingo me hice la prueba. Me hice la prueba y no me avisaron que estaba contagiado hasta el día lunes en la noche. Y ahí sí. Pues nos asustamos de momento porque pues no sabíamos cómo nos iba a afectar. Pero gracias a Dios, con los medicamentos que tomamos, con los productos de Herbalife y con los tés que estábamos tomando, nos ayudó mucho a controlar esto. Y no estamos tan jodidos. Sí, un poco de que se me tapó la nariz un poco. Ya no puedo oler nada. Así se tiraron un pedo cerca de mí, yo no lo vuelvo. Pero está bien. Los demás igual perdieron el olor, no se puede oler. Y pues vamos a esperar. Ojalá y no haya efectos secundarios. Nos van a hacer otra prueba por la nariz y por la sangre.
Y ya, si eso sale negativo, pues nos vamos para la casa. Yo ahorita pues dejé allá los perros con Marcia. No sé cómo están pasando. Pero gracias a Dios estamos bien. Ya estoy un poco más flaco. El tanque grande que tengo no se llena tan fácil. Así es. Ya más tarde voy a subir otro video a mi canal de YouTube. Ahí si quieren se lo voy a compartir para que usted lo pueda abrir. Usted le da las letras que le voy a mandar por aquí mismo y ya se abre solito para YouTube. Mire. De aquí esta es la ventana, esta la dejo abierta en la noche. Así a las 6 de la mañana ya empieza a verse la claridad. Antes de las 6 de la mañana ya se ve la claridad. Y me tengo que levantar como 6 de la mañana, a veces antes, porque el desayuno me lo traen a las 6. Mire cómo estamos. Ajá. Desde aquí, desde los no llores. Lo bueno que aquí la ciudad nos ayudó, no estamos pagando nada. No, es gratis, es un programa de ayuda de los hoteles. Es el que le estaban dando antes a los doctores y enfermeros cuando recién comenzó la pandemia, cuando vino el barco grande. Los doctores y enfermeros se quedaban en estos hoteles. Ahora ya no hay mucho doctor, pero los hoteles siguen ocupándolos así. Así como está mi amigo Tono Paniagua, pues aquí reportando desde los New Yorkers. Estamos aquí en cabina preparándonos para salir, creo que en 2 días. Así que pues estamos muy positivos, no con el COVID, sino positivos emocionalmente. Ah, ahí estaba viendo una película, mire, puro Jackie Chan. Ajá. Así es. ¿Cómo está usted? ¿Está bien? Saludos, saludos. Y ya les voy a compartir más tarde el video que grabé hoy en día. Estoy grabándolo por partes. Si quieren verlo completo, tengo desde el 1, voy hasta el 7 ya. Y subí un video de donde hago chistes y cosas así para que vean que no estoy tan malo. Ahí estamos positivos. Ya ahora ya no tengo tanta congestión. Es un poco ya se va desapareciendo. Ya empecé un poquito a oler. Entonces eso quiere decir que ya estoy volviendo a la normalidad. En la mañana me llamaron de la ciudad y me están haciendo preguntas de cómo estoy, de dónde trabajaba, dónde me creen que me contagié, cuánta gente estuvo conmigo y así. Y esas entrevistas tardan mucho. Me pasé como medio día hablando, 2 llamadas. Y terminé como cansado. Me puse a escribir y ahí matando el tiempo, leyendo libros, haciendo TikTok, haciendo chistes. Y aquí estamos todavía al pie del cañón, como dicen, esperando buenas noticias. Y esperamos pronto nos veamos. Miren, qué chulada de atardecer. ¿O no? Cuenten, ¿les gusta la vista o no? Ahí me pueden escribir mandando un emoji o algo. Miren. Eso es parte de New York. No sé dónde mero estoy, pero miren. Ahí estamos. Yo solo sé que estoy en Canal Street. En el 370 de Canal Street. Estoy en el Hotel Sheraton Tribeca, en el piso 19. Mi cuarto es el 1911. Un segundo. ¿Ya?
Hola, hola. Bueno, ya mire, me tocaron la puerta y les voy a enseñar qué me trajeron. Me trajeron un té, me trajeron la crema o leche, no sé qué es. Me trajeron sobrecitos de azúcar, unas cookies, galletitas. Me trajeron una botellita de agua para que me hidrate, cubiertos desechables, tenedores. Me trajeron una ensaladita y mi comida, lunch. Huele a taquitos, no son taquitos, chicharrón de pollo, mango, no es nada, es comida como para enfermo. La verdad, pues estamos enfermos, no traen una comida así de acuerdo a una dieta saludable. Así que pues nada, ahí nos vemos, quise compartir esto. Miren, les voy a enseñar cómo quedó mi lonche. Ahí está. Eso es todo. No hay más nada. Así que nos vemos al rato. Voy a estar en un evento virtual festejando a la bandera dominicana. Quiero felicitar a todos mis compañeros, mis amigos, mi familia dominicana por el día de su bandera. Al rato va a haber un evento que realiza la CUGE y va a haber celebración y voy a estar ahí, porque aunque estoy enfermo de COVID sí puedo estar virtualmente. Así que nos vemos más tarde, cuídense mucho, chao chao, pórtense bien mientras se pueda. Y si se porta mal, pues que no, que nadie los vea. Bye.